usted. Ok. Vamos a empezar, güey. Ahorita. Ahorita estoy usando el ¿qué es esta madre? Born This Way. Is this full coverage? Y nomás me lo estoy aplicando y ahorita lo vamos a hacer blend. Cállate, güey, cállate. Me fui y me corté el cabello. Espérame, es que si no, me entretengo y se me va a secar. Y como es full coverage, tienes que ponerlo como debe de ser de volada. Me fui a hacer las uñas ayer. Hello. Me fui a hacer las uñas ayer. Me fui y me corté el cabello. Y ahorita dije, ¿les hago un video o me meto en vivo? Dije, no les tengo mucho. Hola, chula. Tengo mucho. Hey, Rick. Adriana, Exotic. Sonia, hello. Que no me meto sin ponerme, o sea, sin nada, güey. I'm good, Rick. Entonces dije, me voy a meter y me voy a maquillar así de voladita. Las ojeras y todo el show. Quería ir a comprar un pinche café. Pero pienso que me voy a tener que hacer el pinche café aquí. Oh, oh. Glasses. Cállate, no me quiero ni levantar. He estado lavando. Mira, todos mis suéteres. Thank you. Oh, these glasses are really dirty. Me levanté. This is my comfy clothes. Oh, okay, okay, I can see it from here. Saludos a Mérida, Yucatán. Hey, Rick, thank you. José, hola. Andrea, bendiciones. Igualmente, I don't have any. Right now, at this time, for the past 4 months, I don't even wear that shit. Oh, this is too much. No. I don't have glasses right now. Okay, me voy a meter así a maquillarme de voladita. Let me scoot it over. So, como les decía, estoy usando el foundation de Born. Born This Way. Güey, ¿cómo puedo estar tan pinche ciega? O sea, qué show. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Yo siento que es difícil. Okay. Me voy a poner, güey, como esto, me puse unos lentes de aumento, pero no sabía cuánto aumento tenía porque tengo como varios. Me los puse cuando me puse a querer leer. No pude ver. Me los quité y ahora hizo mi visión peor. I'm not gonna stand up. That was an idea today. I'm
I'm getting ready to go work today. I have to make reels today. I have to go to Costco. I got a lot to do. I just got into it with the landlord. I think I have to. I'm pissed. I'm pissed. See, a ver, what else do I need to, I'm pissed, I can't even think right. Oh, shit. Hold on. Right here. Voy a usar esta brochita, tiene como pelitos así, ¿verdad? Como, so cuando te metes a tapar aquí las ojeras, te las tapa así como, como chévere, ¿verdad? Okay. Ah. ¿Viste? Voy a andar en la calle. I have to do it right. I have to go return. Es que tengo como un chingo de cosas que tengo que regresar. Ay, y no puedo, güey. No puedo. Me da una huevonera levantarme. Pero es que como todavía no me siento bien, como... Y yo dije que no me iba a levantar. Mira. Es que me reportan, güey. Me reportan. También, güey. También, este. No que me importa, pero me siento así como bullied. You know what I mean? No es que me tumben el video. Me vale, no me lo tumban, o sea, no. El video, o sea, no me lo tumban, no me molesta. El pedo es que me siento así como que me están haciendo bullying. Ay. Y si me, you know, I think to myself, like, God, ¿qué les hice, perras? Mira, me pongo esta porque siento así como que tengo que tener support, como que tengo que. Pero... Esta falda es así como bien cómoda. Esta la tengo así como por años. Thank you. La tengo como por años y está así como suavecita. Como que estoy envuelta en una sábana, güey. Me acuerdo así como cuando mi abuelita, que en paz descanse, no la mala, la buena. Ella se ponía unas batas así, güey. Y me acuerdo, ¿verdad? Pero, anyhow, está como cómoda, suavecita, y you know, no me da alergia. Chévere, güey, chévere. Pero para todo me reportan, güey. Ok, let me put it back on. Pero, ok, pero sí, ven. Let me stand up. Ahí la llevo, mira. Se va a apagar. Se va a apagar. Ok. Espérate. Voy a llegar. Ok. Espérate. Sí. Let me back it up. Hola, María Chula, ¿cómo estás? Ahí la llevo, mira. Esta está como... Es como una sábana, güey. Es como una sábana. Pero ahí la llevo.
pero traigo la máquina, me pongo la máquina toda la pinche, y you know, me la pongo en la noche, me la pongo en la mañana, de ahí me doy mi mis sobadas, me deja todavía líneas. Pero tengo que mantenerlo así comprimido, ¿sí me entiendes? Tengo que mantenerlo comprimido. A ver. Pues mira, estoy igual, güey. No, ahorita todavía tengo como líquido. Me he estado usando la máquina. Ahorita me quité la banda esa. So me dejó como líneas. Sí me sobo y todo, pero ahorita yo creo quiere pegar cuerpo, quiere pegar como la piel, ¿no? Es que esta es mi falda favorita, güey. ¿Ves cómo se me sienta así, más así tranqui, no hay pedo? Oye, hija, déjame, me envuelvo. Déjame, me envuelvo. Es que... Hola, Laura. ¿La máquina? Ajá, ok. Esa la compré en la Costco. Pero como me pongo esta banda que está aquí y siento que me pucha, o sea, líquido que yo pueda tener hasta abajo, hacia abajo. Como ahorita tengo aquí hinchado y duro, ¿verdad? So, no puedo dejar que se cuaje allí. So, uso la máquina para que como deshaga el líquido, como que aguade el líquido. Pero primero me pongo, me la caliento. Me pongo this one here. Esta que está aquí, la wey. Está manchada porque está vieja. Pero me la pongo así como un buen rato. Primero pongo como una sábana o la falda. Y me la pongo hacia arriba y ya me calienta. Y ya cuando ya está como, me la dejo como unos 20 minutos. Así que esté calentando la situación así como. Y ya me pongo la máquina. La máquina. Esta era. ¿Sí la das? Ok, uso esta. Y se oye así. Eso es así. Y está larga, mira. So, yo me la paso así como por todos lados, así como, o sea, así como voy así circular, me la voy bajando hacia abajo, hasta la pongo así en la espalda y me la, you know, circular. Esta está y tiene niveles. Esta la compré en la Costco, me costó como $400. Me salió a 400, como 400, 398, como casi, you know, por ahí, por esa cantidad. Pero ahorita tal vez esté más caro porque ya ves que todo subió. Tengo pasos, güey, tengo pasos. Pero siento así como que ya estoy en las últimas. Porque, de nada. ¿Sabes qué? Porque pienso como que, como que ahorita ya estoy al punto como que ya mi piel va a empezar a pegar.
So ahorita esta máquina la he estado usando más. Y es recomendable que uses como aceite de almendra. Es muy bueno, you know what I mean? A ver. Sí, ve lo que es lo que me está dejando marcas en la piel así como en donde está la banda, en donde está como en donde está la compresión, sí se siente así. Estas en la en estas las conseguí en Amazon. Let me show you. Yo compro muchas, como cuando ordeno, yo ordeno de muchas veces. Ok, estas que están aquí, no sé si la puedas ver. La voy a dejar, así es, déjame ver, a ver si tiene como... Te voy a poner lo de abajo y lo del lado para que lo leas. Pero no pienso como que tiene marca, no sé. Guáchate. Ok, ese es lo de enfrente. Y esto es lo de abajo. Estoy ciega, no te lo puedo leer. Pero son como... sí, hola Susi, ¿cómo estás? Lori. No, pues ya estoy queriendo subir videos y ya me meto un poquito más, ¿sí, mami? Pero aquí ando. Es que he estado batallando la recuperación. Ay, chula, que te mejores, Lulis. Que te mejores, bendiciones. Buenas noches. No. A ver. Okay, Roxana. Sí, las otras letras están muy chicas. Son, pero estas tienen como para que se pegue. You know what I mean? No tienes que poner los clips porque yo iba para México y me compraba las de México. Y las de México son diferentes. Mira, let me show you. So estas son las que te digo, ¿verdad? Tiene esta madre en los dos lados. Tú decides así la quieres doblar así, pero yo no pude, güey, porque en el estómago me estaba cortando. Solo corté en un lado y en el otro se lo dejé. Mira. So, esta es la que está en Amazon. Estas pienso que te salen como a $9. Pero yo me fui bien lista a México. Dije, yo voy a comprar las de México. Allá va a estar más oferta. No, güey, no hay oferta, güey. No hay pinche oferta. Ya no me voy a operar. Si me hago operación, tal vez son las shishis. Esta es la que compré en México, pero mira, estas no tienen tanto pinche... Están duras, güey. Están así como de algodón, como bien gruesas, mira. Y esas son las que uso en las piernas cuando voy a México a que me soben.
Me dan mi sobada de poca madre con una máquina de calento. No sé, un desmadre, güey. Y ya me ponen una crema que calienta. Y entonces me envuelven en plástico. Y ya yo me envuelvo en esta arriba del pinche plástico por el momento que llego a la línea. Ya cuando llego a la línea me los quito y ya me vengo manejando hasta acá. Esta es así, gruesa. Pero esta es así como... Oh, igual, güey. Pero es más como más aire. ¿Cómo te diré? De este lado no jala, pero de este lado, mira. Lilian. Ay, gracias, chula. Mira, esta tiene como puedes ver de los hoyitos, güey. Y la otra, no, la otra es más gruesa. Esta es más gruesa, más diferente. Y no tiene el desmadre. Tienes que poner los little clips y entonces te agarra y te corta. García, buenas tardes. No había hablado, Ben. Flora. ¿Qué onda, Flora? ¿Cómo? So, esa es la diferencia. Pero esta, ¿sabes que no tiene ni etiqueta? Let me check. Tal vez sí tiene etiqueta, güey. Y ya la etiqueta te puedo decir. No, no tiene. Sí tiene. Esa es la no, ese es el nombre de la, Oh, here, let me see. Plastic, se llama Elastic Bandages, latex free, y se, yo, I'm thinking it's GT, that's the company. Pero sí, so, yo me imagino que se llama GT y se llama Elastic Bandages, y nomás lo buscas así en Amazon. Pienso que viene como en un paquete de tres. No me acuerdo muy bien porque yo me pongo a ordenar como... Ay, dame cinco y ya me llega un chingo, ¿sí me entiendes? Me gusta como las agarro para la pierna. No me gusta estar usándolo mucho, las cambio. Sí. Hola, lady. Saludos. Estoy bien ciega. Saludos a San Diego. Oh, ok, Jiménez. Para el 16. Hey, you gotta put it down a little bit. I'm live. You need to lower the volume a little bit, mama. Okay. Bien, estoy bien, gracias. Ay, yo cómo te voy a decir que qué ocupas, güey. Está bien. Saludos a Flora Cruz Correa. El 16. Hola, Roxana. El 16. Pues sí, güey. Yo, tú nomás dime, yo le caigo. Ahí en San Diego. Así que ya te miro. Sirve que me voy de viaje. Hay unos restaurantes ahí en San Diego que me muero por tragar. Ay, gracias por estar aquí. Ay, estoy buscando algo para los labios, como Ok, aquí. Yo creo que me lo llevé a la oficina. My lips are chat. Hola. ¿Cómo te comunicas conmigo? Es que tú no me has hablado, güey. Y la última vez que me diste tu número, te hablé y no me contestaste. Y yo tengo nuevos números. Saludos, Leonardo, a República Dominicana.
Ok, me voy a pintar. Tengo que arreglarme porque tengo que trabajar. So, vamos a entrarle a las cejas. Ay, es que tengo que irme a la... No, yo... Dame el tuyo. ¿Cómo me lo mandarás? Esta ceja se ve un poquito ancha, pero así me lo voy a dejar. Sí, se ve un poquito gruesa. Pero me la voy a dejar. Es que, ¿saben lo que yo siento? Que esta ceja que está acá, estaban como... ¿De dónde soy? Soy de aquí, de Califas. Yo siento que la que me hizo mis cejas, no le caí mal, sino... Ay, no sé. Porque me preguntaron. Me preguntaron, ¿quieres que te pintemos la ceja así como la tienes en la foto? Y le dije, ¿cómo? Porque yo cuando me tomo fotos a veces subo la ceja, ¿verdad? La subo así, ¿verdad? Y en una de las pinches fotos que le mandé, yo traía la ceja levantada. Y cuando llegué, el cabrón me preguntó, ¿vas a querer así como la foto que te levantemos la ceja así? Esto es un puto madre. Pa' mí, que hasta me la levantaron así, o más. Yo no sé, güey. Y le dije, no, sí soy soltera. ¿Cómo ves? Y yo digo, nomás por ser mamones, han de ver. ¿Y no me ve? Pero una está más. Una está más alta que la otra. Es que, mira, déjame te digo lo que yo vi. A mi vimoreo. La muchacha, son orientales, güey, ¿ok? La muchacha está joven, guapa, desnalgada, deschichada, pero guapa, ¿verdad? Porque está alta, ¿sí, no? Está guapa, güey. Mucha pieza para el vato. Ella hace las cejas, tiene como su escuela en donde la gente paga miles de dólares para aprender a hacer las cejas como ella. Y sí se las echa y todo el pedo, güey. Ok. Cuando conoces al vato, el vato se ve como que es del otro bando, güey. Así como que el culo lo traiciona. ¿Y no es bien? Cómo se viste, cómo platica, cómo se peina, cómo habla, sus expresiones. Güey, yo diría que es mi hermana. Yo no sé, güey. Y ella quería operarse y me empezó a preguntar chingaderas y media. Y él empezó a decir, ¿qué dijo Leonardo? ¿Qué me dijo Leonardo? ¿Me ofendió Leonardo? Déjame, me limpio aquí antes de que se seque, porque se va a secar, entonces sí. Voy a estar ahí toda. Pues cállate, güey. Entré. Güey, entré y estaba así muy alzado. De ahí cuando yo soy bien platicadora y cuando estaba yo allí, sí, yo sé, Leonardo. Cuando me acosté así para que me tatuara, güey, empezó la plática. Ya ves que pláticas sacan pláticas. Empecé a hablar del malviviente con el último con el que viví, ¿sí me entiendes? Y dije, mira, cuando uno de mujer
se siente como empoderada, cabrón, que nos podemos mantener solas, que sentimos que el esposo ahora es un vividor, ¿verdad? Porque ya ahora quiere agarrarse de tu feria. Pues yo empecé a decir eso, güey. Yo empecé a decir eso. O sea, que uno, cuando uno tiene feria, uno necesita al hombre. Que uno elige tener al hombre. Uno puede estar sin vato, güey. O sea, ¿sí me entiendes? No tiene necesidad. Hasta podemos ir a tener un picador y ya. Porque no necesitamos de hombre. Y llega uno cuando uno no tiene feria o está acostumbrada a siempre estar casado. El vato nos mantiene. ¿Sí me entiendes? Y de una manera u otra dependemos de ellos. Y nos mangonean y nos dicen qué hacer y la chingada. Y yo me dejo, güey. A mí conmigo no hay problema. Ahí mangonéenme. Pero tengo límite, porque el momento que yo diga la riata, ya la riata fue, güey, porque yo... Soy masoquista, güey. No, man. Ok, déjame, me acabo de arreglar acá. Cállate. Cuando estaba yo ahí en la plática y la chingada, estábamos compartiendo, me estaban dando hasta lista de los restaurantes más perrones en Chicago, que la gente nomás, la gente de feria, la gente de lujo es la gente que va a comer allí. Nadie más puede entrar allí. Ya me empezó a decir de números, güey. O sea, saca la lista. Así, güey, así. Saca la lista de restaurantes para dársela, para que ella sepa en categorías. O sea, así, cabrón. Yo me quedé, ¿what? Yo no tengo lista para califas, güey. Yo te mandaría de taquería en taquería, cabrón. Esos güeyes están hablando así como de caché, güey. O sea, de caché, no, caché, güey. Güey, después de eso, ya no, como que se abrieron un poquito. ¿Cómo ves? Yo siento así como que mi independencia en como que intimida a la gente, güey. ¿Viste? Ok, ya me voy a acabar de maquillar aquí. ¿En dónde estás? Güey, es que they're talking about like como que su lista era VIP. ¿Sí me entiendes? Así como que no cualquier persona puede tener esa lista. Te apuesto que si le llamo a que me dé la lista, ya no me la da. Te apuesto que ya esa pinche lista ya ni me la quiere dar, güey. Ya no somos compas. O sea, así como te digo, así fue, güey. Así lo hizo ver, así como que no cualquier tiene esta lista. ¿Y no ve? Suerte tienes que te estoy diciendo. Like that. Güey, ya cuando regresé, porque fui dos veces, güey. Fui la primera vez y ya fui la segunda vez para un retoque. Cuando me fui a Virginia,
De Virginia me fui en putiza a Chicago a hacerme un retoque, güey. Pero déjame bloqueo esta persona. No tuve que bloquear, me pone mal. Tuve que bloquearla, güey. Yo no puedo vivir esa experiencia de nuevo. La tal flor no puede regresar aquí otra vez. Y así me sale con una cuenta falsa, me tienen que decir. Me pone mal. Hey, what's up, Johnny? ¿Cómo ves? Okay. Si te sale, güey, nos vamos a meter al contour. Voy a usar mi paletita, güey. I'm good. Mi paletita de contour, porque ya ves. Quisiera hacerme las cejas, en eso estaba. And then I switched over and me puse a hacer mi contour. Güey, yo me quiero ir de viaje. Me muero por ir de viaje. Thank you, Robert. Me dijo la señora que me fuera a hacer un pío en la cara. Güey, con este solezazo que está haciendo ahorita no se puede. Uno tiene que pensárselo antes de irse a hacer peels. Siento como que llegué muy tarde. Debería de haberlo... Yo ni sé ni quién es, güey. Thank you, Johnny. You know... Yo no sé ni de quién es. ¿Tú la habías visto antes? ¿Es regular? ¿Está mal y se está actuando mal y es una regular para ir a desbloquearla? Yo no creo que sea regular, güey. Porque dijo chicas. Y así haya sido una chula que ha dicho chulas. Dijo chicas. Así es como sé que son de las mías, güey. Así. Quiero ir a comprarme una moto, güey. Quiero ir a comprarme una moto, pero hasta miedo tengo que me la metan allí porque ya ves qué suerte tengo. Todos quieren venir a metérmela, güey, dejármela a Cayetano. No, güey. No, yo tampoco la había visto. No, yo tampoco la había visto, güey. Se me hizo así como, what the hell? ¿Quién es esa, güey? Viene, quiere venir a correr el circo. Quiere venir a correr el pinche circo, güey. ¿Qué show? ¿Qué, o sea, me quito para que se meta ella o qué? Ay, cabrón. O sea, no, me asustó, güey, me asustó. La tuve que bloquear y así. Hola, chula. You know, así hice mal, pues que Dios me perdone, porque ya ves que a mí no me gusta hacer cosas que me va a pegar karma, güey. Yo le tengo pánico al karma, ya vi lo que puede hacer el karma. Ay, cabrón, ya vi lo que puede hacer el karma y yo no quiero chingar con el karma, yo ni quiero que voltee a mi pinche lado.
Soy yo, a mí ni me chinguen con, no, yo ni me gusta pensar mal, yo no me gusta criticar a la gente. Ahorita la crítica que tuve aquí de la que me hizo las cejas fue en decencia. Lo hice en buena onda porque teníamos que comunicarnos de dónde vino la mala sangre. No vine, ay, ¿qué creen? ¿Qué? No, 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 yo no lo hice así, yo lo hice así como... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Yo pienso que es que sí, güey, le guangaleaba, se le notaba. Yo, ¿cómo no se dio cuenta la pendeja? Pero yo siento que se va a cansar. Se va a cansar. Es que esto de ser de ser influencer. Como que tu vida cambia, ¿verdad? Y la gente quiere como utilizarte para que los mantengas. Y así no los quieres mantener por las buenas, te van a robar. Este mes no ha pagado su child support. No lo ha pagado. Dice que así quiero que me pague... Tengo que llamarle, que él no va a estar entremitiéndose con los niños, porque yo le dije al Adriancito, textéale y dile que si va a mandar el pago este mes o no lo va a mandar. Entonces dijo el Adriancito, dijo, mi papá dijo, tiene 2 días que no contesta. Mi papá dijo que. O que él no va a estar en medio de pláticas con los niños. Le dije, tú mándale y dile que yo dije que yo no debo de estarle recordando su obligación de sus hijos. Y de ahí dijo que él no iba a mandar que hasta que yo me comunicara con él. Yo no voy a comunicar con él. A mí no, a mí ya no me van a tener de las huevas, güey. A mí no. A mí me la pelan. No, 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 no. Oye, ¿cómo, no? ¿Por qué? ¿La chingada? Pero la gente enferma nunca va a entender las cosas. No podemos estar en tranquilidad. Cuando no puedes estar en tranquilidad con una persona, es mejor imaginarte que se murió. Yo prefiero verlo así como que ya está muerto. Yo, ¿cómo me va a mandar un cheque si ya está muerto? Yo tengo que verlo así como que él no existe, no está en parte de mi vida. You know what I mean? Porque me pone mal, güey. Siento así como cuando estaba más joven. Me hace revivir malos momentos. Que yo realmente, yo no quiero, güey. Yo no quiero vivir esos pinches momentos otra vez. So, ya que me queda, güey. Yo no le voy a estar diciendo que me mande que se lo metan al culifloramiento, pero llegará mi momento. ¿Cómo si tiene...? Ay, ¿ves? Ya iba a empezar a hablar, güey. Es que cómo viene y trae chocolates y todo para Easter, pero no trae leche, no trae huevos, no trae comida. Ya comieron mis hijos, a mí me toca el fin de... ¿Sí me entiendes? Uno tiene que... Que nos valga madre. Ahorita estaba yo pensando, quiero comprarme una olla de esas. Quiero hacer como una ¿cómo se dice? Quiero hacerme una oh my god. Elotada. Así quiero como tener un chingo de elotes. Soy una mamona. Iba a decir delotada, así con muchos diferentes.
Allá en México, allá nomás se hace, pones tres, cuatro ladrillos, pones madera abajo, pones las pinches fierros de esos que sacaron de la pinche estufa, y entonces pones todos los pinches elotes así, güey. Y ya cuando así lo quieres así como con limoncito así, entonces ya al último, antes de que los vayas a sacar, les pones su limoncito, entonces le das otra roladita ahí en el pinche, en la lumbre. En la lumbre está riquísimo, güey, pero bien tiernito así. Yo así quiero, güey, algo así tiernito. El momento que dije, yo quiero así algo bien tiernito. Empecé a pensar en hombre, güey, ¿por qué será? Ay, no. ¿Ves, güey? ¿Ves cómo está la pinche vida? Espérame, güey, espérame. No. No, espérame, espérame, espérame. Voy a ponerme mi highlight y entonces me voy a poner el pinche eyeliner. Güey, yo quiero elotes, güey, así como. Vi un video en el pinche internet en donde estaban haciendo como los elotes. Güey, yo quiero elotes así como. Vi en donde agarran el elote y con un cuchillo le cortan así por todos lados y sale como listones de elotes, así. Así quiero. Y con seasoning, así como Cajun, así como con limoncito y salsita y la chingada. Así quiero, güey. Es más, no, güey. Es que es una putiza. Todo es una putiza. Todo en esta pinche vida es una putiza y ya me cansé. Ya me cansé de sufrir con esta pinche vida. O sea, ya. Pienso que es esta. Güey, es que sí, yo vi unos elotes, un video de unos elotes así bien ricos. Yo quiero elote. Hasta me compré unos grills, me compré unas planchas, pero más planchas, me compré planchas. Pero es que estaban en venta. Primero me compré el primero, que me salió un chingo de feria. Y de allí me fui y me compré el otro que estaba como a la mitad del primero. O sea, dije, ¿cómo no me lo voy a comprar? Está en venta. Y ya me los compré. Pero no los he cuidado, güey. Todo está para la madre. Tengo que ponerme las pilas. Agarrar control de mi vida porque como que perdí el control de mi pinche vida. Pero ya lo estoy recuperando. Recupero mucho de mí para poder tener control de mi vida de nuevo. Y no la tengo todo al control, güey, porque ya ves que soy un desmadre. Pero si no fuera de otra manera, güey, yo ya estuviera hasta loca, like, me he vuelto loca. Who is that? What's wrong, Samantha? What? You're laughing? Are you ready so we can go? Yeah. You showered? He estado haciéndolo con esta pinche brocha. And it's okay. Estoy como practicando. Ya tengo como 2 días usándolo.
Pero con el lápiz y el pinche, la solución, como que se siente como que es más finita las líneas, un acabado más fino. No se ve tan brusco como con el eyeliner. Mira. ¿Sí? Yo, pues sí, güey. Pero es que a mí me han pegado puras bajas, güey. Hay puras bajas, güey, puras bajas. O sea, sí tengo suerte, sí tengo buena suerte. Pero las experiencias no han sido muy buenas para mí. Suerte no me puedo quejar, suerte sí tengo. Buena suerte. Pero cuando se trata como lo demás, está cabrón, you know what I mean? Está cabrón. I like it. I mean, está mejor que el otro, no sé. I mean, should I do one and one? And it's gonna be totally different. Entonces se va a ver medio ridículo. ¿Qué les cuento, eh? ¿Qué les cuento? Que nada es de nuevo en mi vida, güey. Todo la misma chingadera. La misma perdición. Que ahorita ando bien emputada, güey. Que ahorita no le he llamado al licenciado, pero tengo que llamarlo al licenciado. No le he llamado al licenciado porque no sé cómo usar el pinche el WhatsApp. Esa madre. Yo no sé cómo usar esa madre, güey. Y se me olvida llamar al licenciado, que porque se debe de llamar de por esa aplicación. Yo no sé qué pinche pedo. Pero si ando emputada, güey. A la señora, a la landlord de aquí le colgué a la verga en la mañana. No, le dije, ándale pues, ok, va, ándale pues. Y todavía dijo, que se mejore. Gracias, y que le cuelgo. Y todavía iba a decir algo más y le colgué. Es que yo no soy muy, yo no puedo andar ahí de lambiscona, güey. No me nace, cabrón. No me nace ser lambiscona. Ándale. No me nace. Yo no me ni así piensa la señora que yo le voy a lambisconear o que es que ella es como como de huevos y yo también. Y como a ella cuando te quiere hablar así de huevos se le cambia la voz. Ella no puede dirigir o hablar, como que ella se le cambia su voz y empieza, se le nota el viboreo. O sea, yo soy pendeja, yo no noto el viboreo. Puedes echar indirecta y tal vez no la entienda muy bien, pero sí entiendo tu voz. ¿Y no ven cómo cambia? Siento el viboreo, you know what I mean? En la voz, no lo que dices, pero en la voz, you know what I mean? Así, y se le sintió, se le oyó la voz, lo oí. Y es cuando yo me vuelvo también. Yo no voy a dejar.
Pero así es lista, entendió lo que le quise decir. Así es lista. Porque le dije, ok, ya son dos veces que me han subido la renta este año. Le dije, saludos, Yahel. Son dos veces de este año que me ha subido la renta. Dijo, es que se tiene que subir un porcentaje, que porque todo ha subido, que yo no voy a estar subiéndote la renta cada año, que esto y que el otro. Le dije, mira, ok, está bien. ¿Qué arreglos puedes hacer a la casa? O sea, si yo te voy a subir, vas a subirme, ¿me puedes arreglar el dishwasher? Porque eso es lo que batallo, siempre se me quebran las uñas lavando los trastes. Y me dijo que hacía arreglos, que le tenía que subir la renta. Y le dije, dijo, ¿tú quieres remodelación? Dijo. Y le dije, no, así te pones a subir la renta. Le dije, pues mejor me busco otro lugar en donde vivir. Entonces me dijo que si tenía que remodelar iba a subir la renta. Esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Olvídate todo lo que te acabo de decir. Olvídate, yo te voy a mandar la renta ahorita. Nomás que cuelguemos, te mando el pago de la renta. Le dije, olvídate de todo lo que acabamos de hablar. Le dije, olvídate. No, es que le dije, no, por favor. Olvídate de lo que acabamos de hablar. ¿Viste? Que tengas un buen día, le dije. Y ahí quedó. Como que esto no está sirviendo para mí. De batalla, estoy sudurando mucho. El Oxy es más suave. Pero le estoy batallando. ¿Tú qué pensarías? Así yo salgo con eso. Thank you. A ver. Así se va a tener que quedar y siento que este está más bajo que este. Let me fix that. I have to. Mira, este está más alto que el otro. I don't know. I don't think so. I'm gonna go back to my eyeliner. Voy a tener que regresar a mi eyeliner, porque esta madre ya me hizo batallar mucho. Not this one. This one's too thick. Este también. This one's thick too. Se pone más grueso y más grueso. Oh, my Lord Jesus. Lo bueno que las pestañas van a despistar un poquito al enemigo, porque está un poquito gruesa. Oh. Oh, el para el WhatsApp. That's too long. This is the worst I've ever done. My eyeliner, the worst. So I have to register him as a contact first?
Oh, hell to the motherfucking no, bro. I can't do that. So primero lo meto de contacto. This is ridiculous, bro. Joanna. Gracias. Por eso me quieren golpear en la calle. I'm gonna have to leave that one alone. Leave that alone, bitch. Leave that alone. Better. Ese callate. ¿Cómo? Okay, I'm just gonna leave it and wish que se mire mejor con las pinches pestañas. Y así no, pues no. Y así sí, pues sí. Let's try this one first. ¿Qué es eso? A ver cómo va. Oh. That what? I don't call anybody daddy, bro. That's my imaginary man. Oh, I messed it up. I messed it up. Oh, man. Hold on, you guys. Oh, man. Okay. Where am I from? I'm from California. Born and raised. But my people, Zacatecas. Mexican. ¿Qué? ¿Las pestañas? A mí me daban huevonera, güey. A mí me daban huevonera. Pero mira cómo cambia el ojo, güey. Mira cómo lo cambia. Ya si estás acá en la calenturamiento, mira cómo se mira la diferencia. ¿Ves, güey? Muy diferente. I do, Victor. Why was that? But yeah, this is like a Spanish channel for my Spanish speaking people. Why was that?
Now what? I'm not looking for that. I hate that little music right there. I hate it. It's like the commercial, like the breaks. The fuck is that? Okay. Eight pool. Too long. That what? Would I marry a 40-year-old? I don't even know if I would get married. I would have to be in love to get married, you know what I mean? But I don't think the age matters to me. Let me go with a dark. Let's go with a dark. What? What? I don't like none of them. Okay. That, well, makeup. I need makeup. It's a. See, a lot of women don't you know, use makeup because they need it. It's art. It's like you feel good, you know what I mean? There's a lot of women that do the whole makeup thing and then they don't even know what they're doing and it looks horrible. The blue, if you don't know how to use the blue shadow. The blue, bro. That one right there. I think that's the only problem. This one. Este es como de Anastasia. La paleta de Anastasia. Let me see. Necesito como una brochita. I need a buy. Tengo que comprarme más. Estoy apendejada con esa película. Es la segunda vez que la miro. Porque anoche me la requemé dormida, güey. Estaba dormida y la oí en putiza la película. Pero estaba tan cansada que no pude levantarme. Y es que me puse a sobarme. Me sobé con la máquina, usé el aceite, el caliente. Y es como tantos pasos. Que me canso, güey, me canso. Cállate, güey.
Estoy en la edad ahorita que cuando me juego con mi juguete, me quedo dormida, güey, me quedo dormida. Ya no sé de mí, güey. Ya hasta le tengo miedo, güey. O sea, cállate. Tengo ya poquito que estoy... Ya ni quiero, ya tan miedo tengo, güey. Tan miedo tengo. Antes podía y todavía me podía levantar así con hambre, chingarme un cigarro. Y ahorita tengo como las últimas dos veces que me quedo súper dormida, güey, dormida. O sea, que ni a putazos me levantarías. O sea, sí, güey. No puedo ni respirar. No puedo ni respirar. Ándale. Mi lámpara. Es que... Tal vez I'm not getting enough sleep. Y I don't know why. Saludos, Alan. Tienes que difuminar esa situación a todo lo que da, güey. Mira, it's a little high. La de aquel lado, I have to go high on this one, too. Güey, yo así estoy, yo me quedo bien dormida. But I wake up every like something wakes me up every night, you know what I mean? Como que God says, wake up and pray, you know what I mean? He wakes me up every night. Wake up and pray, Myra. So I wake up and pray. Oh, no, Jesus. A mí no me van a agarrar dormida. ¿Vale? Ahí va. I wish I had like, we're not, we're just gonna go like this. Wey. Saludos. Ay. Así despacito. Andrea, saludos a Canadá. Buenos días. ¿Ven cómo cambió mi cabello, güey? Fui y me compré. Oh, mira, me compré este. Mira. Este es para. Solo que yo hago aquí lo dejo, es champú. So, como. Empecé como en la raíz, empecé aquí, mira, todavía se ve aquí poquito anaranjado. So, para la próxima vez que me bañe, ¿verdad? Me meto y voy a empezar aquí, lo voy a dejar unos minutos. Y ya cuando me meta a bañar, ya lo paso por abajo, porque como ven aquí ya está un poquito más plateado. Pero esta sección de aquí todavía está anaranjada, so... Lo que yo hago es lo agarro y nomás me lo pongo así como crema y ahí me lo dejo. Y te lo vas tanteando. Puedes tener una garrita así como mojadita y ya te agarras y te lo limpias para que vayas viendo cómo vas procesando. Ya si todavía está anaranjado, ya te pones con el mismo, you know, te lo mezclas. Para la otra voy a enseñarles. Um,
Este es para el es el número 4. Pero ahorita tienen una venta. So me compré este. Porque el shampoo de este es muy bueno. El regular. Con bien poquito te lavas todo el cabello y you feel it, que está como limpio. El condicionador no lo compro mucho. Ahorita estoy probando otro condicionador que me he puesto y me ha cambiado mucho mi cabello, la textura, como que te lo reconstruye. Pero ese te tienes que lavar el cabello, entonces no ponerte condicionador y ponerte ese. Y ya la siguiente vez que te bañes, vas a sentir la diferencia. So, ya lo usé dos veces, pero yo no me había usado este para tonificar mi cabello porque no me quería bajar, no quería, estaba batallando, pues todavía tenía mucho líquido. Y no me quería bajar, pero ayer que me bajo, güey. Y de casualidad estaba en venta, so me compré dos morados y uno regular. Pero es el mejor shampoo que puedes agarrar para tonificar tu cabello. Así te pasas un poquito el morado. Hay shampoos que no, ni amentadas de madre. Te puedes quitar el morado. Como no te lo puedes quitar. Y te tienes que lavar muchas veces. Y con este, nomás te pones condicionador y te lo vas soltando. Ya te lo lavas una vez más y ya se te va quitando el morado. Pero el show conmigo es que tengo como más control con él, como ir a me gusta el blanco que me deja. Comparado al color que tenía el cabello ayer, oh, es muy diferente. Me lo tonificó mucho. So estoy pensando que ya en una semana ya voy a tener mi cabello para atrás como normal, como blanco. You know what I mean? Ahorita todavía le estoy batallando un poquito. Pero la muchacha, me voy a ir a hacer el cabello blanco de nuevo. Me lo voy a ir a cambiar otra vez a blanco. Ya todo esto me voy a eliminar. Pero estoy esperando que me dijo la muchacha que me está haciendo el cabello ahorita. Que en un mes vaya. Es que vi una amiga de la escuela. Y me vio en el Cosmoprof como hace meses, güey. Y a mí a la Francesca. Y me dijo, cáile. Y nunca le caí, güey. Me hice pendeja. Y el otro día la vi de nuevo y dije, ¿cómo no? You know, qué vergüenza, cabrón. Ya me dijo, ve, ahí estoy en el salón todos los días, ve, quiero hablar contigo. No, pues que voy, güey, me cortó el cabello. Me dijo, déjame, te arreglo el cabello. No me va a cobrar, pero le voy a pagar, pero no me va a cobrar. Pero dije, you know what, voy a ir a hacérmelo, voy a ir a calar a ver qué show. Me fui, me cortaron el cabello y no se me mojó nada de mi ropa. Mi maquillaje estuvo todo entero. No se me deshizo ni nada. So, no, la experiencia estuvo chévere. Me la pasé bien. This is for my nose. I know I have a special one for my nose. I called it out and here it is. A los hombres también. A veces voy como a fast food places. And you know, estoy en el drive-thru ahí ordenando mi comida. Y la gente que va entrando a los restaurantes, güey, me dicen, me ha pasado como tres veces. Porque saco la cabeza así para hablar, ¿verdad? No sé si lo hacen nomás por excusa. Thank you. O realmente lo sentían. Que merecen que mi cabello, que les encanta mi cabello. Es que en persona yo siento que se ve diferente. Pienso que en persona se ve un poquito diferente a los videos. Y siento yo que me miro diferente en persona, porque las veces que, como una vez que me fui a Chicago y vi a Elizabeth me dijo, te ves diferente en persona. Te ves mejor.
So, yo siento que me miro diferente en persona comparada en las redes. No sé qué sea. Ay, gracias. Sí me veo diferente. ¿Ves? Me miro chaparra. Me miro chaparra. Me miro chaparra en la cámara. ¿Y ya me ves si estoy grandota? ¿Sí, verdad? Thank you. Es lo que yo siento, porque todos siempre me dicen, estás grandota. Ay, gracias, Ernesto. Es que, ¿sabes qué? A mí me atacan mucho las otras razas, güey. Me atacan mucho que porque quiero ser como ellas, pero gente me dice que yo quiero ser güera, güey. ¿De dónde? ¿Cuándo? Con mi acento y ¿de dónde? Yo soy más raza que la madre, güey. Se me nota. Ahí salieron cabrones que yo quiero ser güera, güey. ¿De dónde? Estoy más prieta que la madre. Ay, gracias. ¿Edad? Y es lo que yo siento, güey. Yo me siento así bien raza, güey. Y me traían carrilla. Traigo como una pinche cosita. Ay, no. Voy a entrarle con el pinche foundation, güey. Yo quisiera irme a Mazatlán. Allí a lo de las bandas. Pero para el otro año, güey. Para el otro año me voy. A mí me van a ver en la pinche playa día y noche, güey. Ahí con la banda en putiza. A mí me vale madre. Yo me voy a ir. Me importan huevos quién quiera ir y quién no quiera ir. Que no quieran acompañarme, que se queden. No me importa. Yo me voy a ir, güey. Es que yo tengo que irme de viaje, güey. Me muero. Casi traigo la pata por afuera. No, la cola está hasta adentro. Ay, cabrón, pues. Ay, güey. No, es que no. Es que tengo costumbre de cruzar las piernas para todo. Y cuando la levanté se sintió mucho aire. Mucho aire. A mí que todo se me vio. Tengo que ir a comprar llantas, güey. Pero no sé de cuáles. No sé de. Well, when I stop talking. What else? What do you mean? I just started what? 84 minutes ago? Doesn't take that long. No, you can't. Oh, shit. Okay, what else? What else am I missing? Oh. A ver, güey. Es que sí, es que soy una pinche.
Para mí que el vecino ya me conoce a la cola. No hay como que no me conozca a la cola. No hay manera en el mundo que no conozca a mi cola. Ese güey ya me conoce más que cualquier otra persona en el mundo. Cuando lo miro en la calle casi siento como que es también mi marido. La otra se va a morir, cállate, ahí está. Es que yo siento así como que estoy en mi casa, no me importa si me ve. Me vale madre que no miren, así no quieren ver. Pero yo sé que sí ven. Te apuesto que hasta ella ve. A criticar uno, pero te apuesto que hasta ella ve. Nothing. What you mean? Estoy esperando. Es que a mí me gusta ver para afuera, güey. Yo siento como que si las ventanas están cerradas, como que no puedo, como que, no sé, güey, no sé, me entra en desesperación. So, yo abro las ventanas y para sobarme tengo que encuerarme, ¿sí? ¿No? Y no me puedo tapar con sábana porque si no se me manchan, todo se me mancha con el pinche aceite. So, yo me acuesto allí y me encuero con la ventana abierta y me vale madre. Pero trato de hacerlo como de 12 de la noche en adelante. Porque la gente que trabaja no está despierta toda la noche. ¿No es mí? So, yo trato de hacerlo así como de... Como los horarios de las miadas entrenocheadas, güey. Que voy a levantarme a miar. Déjame, voy a chequear a ver qué está haciendo la vecina. Así, güey, así. Así, güey, así, así como, ¿qué horas son? Oh, las dos. Oh, seguro que la vecina está despierta porque estoy, sí estoy despierta. Yo soy de noche y de día son poquitas horas que tengo, güey. Güey, yo no sé si se quedan o no, pero yo oigo hasta los ruidos de la pinche del árbol, güey. Oigo el ruido de, hasta oigo respirados a veces. Yo no sé. It's not my problem. It's not my problem. Yo con lo mío, güey, me vale madre. Me vale madre. Así entienden o no entienden. Lo vieron o no vieron. Me vale madre. A ver. Ya, güey. Ya nomás me falta labial. Quiero estirar. Quiero dormirme, güey. La neta, quiero dormirme. Me pinto para dormirme, cabrón. ¿Cómo ven, güey? Yo sí salí cabrón en la chingadera, ¿sientes? Yo me pinto para dormirme, güey. Así de fácil. Quiero verme así como Snow White o algo así. Porque no creas, güey. A mí los pajaritos me siguen. A mí los pajaritos me siguen, cabrón. Ay. Yo y mi sueño. Ay, ¿me oíste? ¿Me oíste? Voy a ponerme poquito más aquí.
yo sé lo que te digo, casi siento que es mi husband. Lo miro cuando se está bajando del carro y siento así como que puedo encuerarme enfrente de él, o sea, con la plena confianza. Así me siento, hijo, con la plena confianza. Ay, cabrón. ¿El vecino? Pues el vecino es soldado, güey. Ex soldado. Él trabaja para Army. Es alto así como... tal vez... 6. ¿Ves? Así como... ¿sí? No está gordo, pero sí tiene pancita. Trato de no voltearlo a ver porque ya es comprometido, you know what I mean? Es de costal ajeno. No me gusta voltear a ver. Pero así cuando volteo y si lo miro, sí está guapo. Es gringo, tiene pelo rojo. Está guapo. Yo sí me lo eché, güey. Te van a buscar. Me van a buscar después del video afuera. Yo sí me lo echo. Yo sí le doy permiso que se meta por la ventana. Cállate la mujer, si se lo saca. No puede ni voltear a ver, no puede ni nada, güey. Nada. Para mí que las veces que ha venido a entregarme las llaves o emergencias así, se ha metido hasta en problemas, güey. Para mí que se ha metido hasta en problemas. Porque se ha venido y tiene que irse rápido. Porque yo soy bien platicadora. O sea, si viene y empieza a platicar, yo le diría, ¡ay, me asustaste! Es que soy bien platicadora, güey. Y la última vez que vino, las últimas dos veces que vino, no, es como, ok, ya me voy, se tiene que ir, se va corriendo. Eso, yo no sé, güey, yo no sé. Yo siento así como que, así lo miro en la calle, lo violo. Así, güey, así, es mío. Aquella. Ay, cabrón, no sé crear. No sé crear. Yo estoy tranquila. Mi vida está tranquila. ¿Qué les podré decir? Ay, tengo un pinche sueño. Ay, también, güey. Yo, güey, tengo un chingo de sueño. Ahí me pega sueño, güey. Y es que esto es es siempre, güey. Hello, Jenlisa. A mí me da sueño, güey. Me quiero dormir. Ahorita quisiera dormirme. Yo también quisiera echarme y dormirme. Ay, pero tengo tanto que hacer. Que no me puedo dormir. Tengo que irme a llevar esta pinche cría a comprar no sé qué a Michael's. Quiero ir a comprar comida porque tengo que empezar a cocinar. Yo no puedo estar comiendo la misma madre de siempre, güey. Voy y pido una... pido una ensalada de Caesar salad, güey. Ni siquiera está buena. Nomás tiene ensalada y croissants y pinche queso y me sale como $22.
Y nunca estoy súper feliz con ella. Me siento así como, damn. ¿Sí? Pero ya. Ya, güey. Ok, ya me voy, güey. Me voy a echar un sueño. Si tengo que ir a meterme a Instagram. Pero estoy bien cansada. Estoy como los niños, güey, que se toman sus siestas a las 12 para lonche. Yo estoy igual, güey, todavía ni siquiera he tenido lonche. Pienso que voy a irme a comprar a Pollo Loco. Un pinche salad bowl. Ok, ya me voy, you guys. Que Dios me los cuide y me los traiga para atrás. ¿Ves? I'm all sleepy. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Ahí las miro. Ahí las miro. Hello. Ya me voy. Have a good one, you guys. Adiós. I don't even know how to end this. ¿De qué? Ay, adiós, Joana. Gracias. Ay, gracias, Julissa. Es que me quedé así como bien cansada, güey. ¿Viste? I have to go to sleep. Güey, ¿viste? No, and the worst thing is that me digo a mí misma, just take a little nap. Kids, wake me up in 10 minutes. Me despiertan en unos 15, 20 minutos. Wey, ya son las 5 de la tarde, cabrón. Y les digo, ¿por qué no me despertaste? Tratamos, pero nomás me decías, ok. Leonardo, hello. Ok. Y ya, güey, que me pongo para atrás a dormir. O sea, no soy responsable. Así como que digas, ay, así yo me duermo y estoy cansada, no me vas a despertar. Oh. Ok, ya me voy. Ya me voy. Ay. Wey. What are you talking about? Ya me voy, que tengan un bonito día.